corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Esta es una oportunidad que quiero aprovechar para acercarnos a la palabra, para invitarlos al encuentro con Jesús a través de esa palabra viva de fe y de amor del Señor. Y dirigirme a ustedes con esa expresión del Evangelio de San Lucas, que se encuentra en el capítulo 16, en el verso 37. Y dice: vendrá el Señor con sus ángeles y pagará a cada uno según su conducta. Vendrá y pagará. Y entonces, queridos hermanos, el Señor quiere que miremos nuestra historia, miremos el atrás de nuestra vida. ¿Qué hemos hecho para actualizarla en nuestro presente? Cada una de nuestras acciones tiene la bondad o la malicia. Y yo tengo que hacer el balance para que pueda ver si tengo bondad en mi corazón con todas las acciones que he realizado, o que tengo que rectificar de esa malicia que puede entrar en nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque dice el Evangelio: vendrá. Quiere decir que nosotros tenemos un límite, límite en el tiempo, porque también somos seres históricos, que nacemos y morimos para este mundo, pero no para Dios. Para Dios estamos vivos y estaremos vivos. Y entonces presentaremos ante el Señor ese balance de nuestra vida. Mi actuación según mi conducta. Actuaciones, hechos y hechos concretos que en su bondad determinan mi identidad. ¿Soy bueno o al contrario, soy malo? Cristo quiere darnos la oportunidad a través del mensaje del Evangelio que nosotros podamos rectificar nuestra vida y orientarla cada vez más hacia la bondad. En estos días celebramos el aniversario del fallecimiento del doctor Elías Bechara Sainón. Y es ver su historia, cuántas cosas buenas hizo, cuántas cosas realizó, que por haber sido hechas en la bondad permanecen en el tiempo. Pero también le hemos pedido a Dios que perdone sus debilidades y sus faltas, que como humanos realizamos, pero que con la bondad y misericordia de Dios, Él nos perdona. Por eso miramos nuestra vida en esa integridad de el pasado que llevamos siempre nosotros, que tiene que convertirse en lección permanente para continuar la vida. El presente, que es actuación y que hace esa mirada de balance, porque tenemos un futuro. Y un futuro en las manos de Dios, que se llama esperanza. Por eso el Señor nos llama al reino de los cielos. Mira tu vida, mira tus acciones, comprométete con el Señor y contigo mismo a la bondad. Arrepiéntete de tus faltas, pues mira, el Señor te pagará según tu conducta. Amén.